Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. Como ya hemos comentado en otros vídeos, el café verde es la semilla que hay dentro de la cereza de café. Normalmente vienen dos granitos juntos en el interior de cada cereza, así, mirándose uno al otro. Y si te intentas preparar un café moliendo este tipo de semillas, no tiene nada que ver a lo que te imaginas como un café. Entonces, ¿de qué está compuesto? Bien, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de los compuestos químicos que por naturaleza tiene esta pequeña semilla antes de tostarse. Así que, si quieres saber qué componentes químicos tiene el café en verde, no te pierdas el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. ¡Bienvenidos al Movimiento Incapto! En primer lugar, tienes que saber que hay infinidad de estudios sobre café y cada vez va evolucionando y se van descubriendo nuevas cosas. Algunas suman a lo que ya se conoce y otras veces se te desmonta todo lo que creías que ya sabías sobre café. Así que para el vídeo de hoy yo me he basado en la información del libro The Coffee Roasters Companion de Scott Rao, uno de los gurús del tueste a nivel mundial. En su libro nos cuenta la química del café verde, los cambios físicos y químicos del café al tostarse, diferentes estilos de tostadoras, los conceptos básicos y necesarios para conocer mejor cómo planificar un tueste, las variables a tener en cuenta durante el tueste y cómo analizar los resultados de cada café ya tostado. Vaya, bastante completito por si te interesa el tema. Y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar especialmente en los compuestos químicos de un grano de café verde de la especie arábica. Como te comentaba al principio, normalmente en el centro de una cereza de café hay dos granitos juntos. ¿Por qué digo normalmente? Pues porque existe otro tipo de grano de café que se llama caracolillo, que supuestamente se considera una malformación del grano porque no se separan en dos y entonces solo hay un grano solitario dentro de la cereza. Pero eso no quiere decir que esté malo. En realidad, el problema principal es que es un grano de una densidad y tamaño diferente al resto y al tostarse se comporta diferente. Imagínate que estás cocinando y pones trozos de patatas muy gruesas y otros muy finas. Seguramente unas se quedarán crudas y las otras se quemarán. Pues este es el principal problema de los granos caracolillos. Pero si se seleccionan y exclusivamente se separa un lote con los granos caracolillos, puede que incluso tenga un sabor más intenso, porque están todos los compuestos químicos concentrados en un solo grano. Bien, pues nos vamos a centrar en la composición de un grano genérico de café crudo de la especie arábica. Estas semillas verdes son densas y están compuestas por una mitad de carbohidratos de diferentes tipos y la otra mitad de una mezcla de agua, proteína, lípidos, ácidos y alcaloides. Vamos a ir explicando un poco más en detalle los componentes principales del grano. Empezamos por su estructura. Se trata de un polisacárido, es decir, una matriz que contiene aproximadamente 1 millón de células. Dentro de esa matriz, la celulosa está recubierta por cientos de sustancias químicas que, durante el proceso de tostado, se transformarán en aceites y materiales solubles, que estos sí que determinarán el sabor del café. Una vez tostado el grano, la celulosa es en parte responsable del aroma y también aporta viscosidad a la bebida. Y esta viscosidad hace incrementar la percepción del cuerpo en la boca. Este factor es muy importante porque dependiendo del grado de tueste irá aumentando el cuerpo, pero si el grado de tueste es demasiado alto y se quema la celulosa, la percepción del cuerpo caerá en picado. Y piensa que parte de la celulosa también se puede quemar al preparar el café si la temperatura del agua que usamos es demasiado alta. Para que te hagas una idea, la estructura de la celulosa del café verde representa la mitad del peso del grano. Continuamos con el azúcar. Sí, sí, el grano de café tiene azúcares, aproximadamente entre un 6 y un 9% de su peso. Recuerda que siempre hablamos de la especie arábica, pues la sacarosa del grano contribuye al desarrollo de la famosa acidez del café, porque durante el proceso de caramelización que experimenta el café durante el tueste, la sacarosa produce ácido acético. Seguimos con los lípidos o las grasas del café, que principalmente son triglicéridos. Estas representan aproximadamente el 16% del peso del café verde. Aunque los lípidos son insolubles en agua, depende de cómo preparemos la bebida de café, puede contener mayor cantidad de lípidos. Por ejemplo, para preparar un espresso usamos un filtro metálico, que los agujeros son más gruesos que el filtro de papel. Pues los lípidos en la bebida ayudan a retener el aroma y contribuyen a una mayor sensación en boca del café. Un contenido de lípidos alto se relaciona con una mayor calidad de café verde, pero a la vez también puede ser un problema porque son cafés muy vulnerables a la oxidación o a volverse rancios una vez ya se han tostado y envasado. Pasamos a las proteínas, que representan entre el 10 y el 13% del peso del café verde. Estas reaccionan con otros componentes durante el tueste y producen
glicosilaminas y melanoides que contribuyen al sabor amargo del café, al color marrón y a los aromas de tostado. Le toca el turno a los alcaloides del café, la cafeína y la trigonelina. Cada uno representa un 1% del peso de café verde y ambos son responsables del amargor y las propiedades estimulantes del café. Como ya hemos comentado en otros vídeos, el cafeto produce cafeína para defenderse de los insectos. Y como ya sabéis, el café arábica se cultiva en mayor altitud y habitualmente tiene porcentajes de cafeína más bajos que los cultivados en menor altitud, porque el riesgo de ser atacados por insectos es menor. No obstante, tengo que puntualizar que el cambio climático también está afectando a los cultivos de café y que la presencia de insectos o plagas en altitudes más elevadas también está variando. La trigonelina es el alcaloide que más contribuye al amargor y produce muchos compuestos aromáticos. Durante el proceso de tueste se degrada y se convierte en niacina, que pertenece al grupo de la vitamina B. Continuamos con el contenido de humedad. El café verde idealmente tiene que estar alrededor entre un 10 y un 12% de humedad. Si la humedad es más baja, el color del café verde será más pálido y seguramente será un café viejo o que ha estado mal almacenado. Y si el porcentaje de humedad es superior al 12%, existe la probabilidad de que se genere moho en el café. Y este es un dato muy importante a la hora de tostar café, porque dependiendo del porcentaje de humedad, deberemos aplicar más o menos calor durante el tueste. Pasamos a los ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, el quínico, el cafeico, el málico, el acético, el fórmico y el clorogénico. La suma de todos representa entre un 7 y un 10% del peso del café verde. Pero el ácido clorogénico es el que tiene mayor presencia, entre un 6 y un 8% del peso. Este ácido orgánico incluye la acidez, la astringencia y el amargor del café. Y por último, los gases y los compuestos aromáticos. Como ya debes saber, los compuestos aromáticos volátiles son los responsables del aroma. El café verde contiene más de 200 compuestos aromáticos, pero proporcionan muy poco aroma. Y durante el proceso de tueste es cuando se generan la mayor cantidad de compuestos aromáticos. Hay muchos estudios que han llegado a identificar más de 800 compuestos aromáticos en café tostado. Pues bien, cafeteros, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? ¿Conocías los compuestos químicos del café verde? ¿Tienes más información que te gustaría compartir con nosotros? Escríbenos tu opinión en los comentarios, estaré encantada de responder. Y ya sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.